història les conjectures són lícites. De vegades una conjectura et porta un abisme, però de vegades una conjectura et porta a tres arxius i podem documentar-la. Per tant, encara que a algú li costi encaixar, hem d'entendre que això estem en un laboratori. És un laboratori de recerca. És un laboratori d'hipòtesi, és un laboratori de conjectura. Fa molts anys que anem darrere Santa Teresa, però molts, molts, molts. Estem arribant cada vegada a donar-nos de l'autèntica dimensió de Santa Teresa. I és evident que si Santa Teresa funda la Companyia de Jesús, Ignasi no la pot fundar. És normal que comencem a veure que hi ha interferències entre Ignasi i Teresa. I és normal que comencem a veure si Teresa és la cosina de Ferran el Catòlic, doncs que han passat coses gruixudes. I amb el temps ho veurem. Jo crec que en Pep està en el bon camí. En el bon camí. El que passa que de vegades tenim la sensació, no, que la conjectura interpretada amb una nova conjectura de vegades costa una mica, però jo crec que d'aquí 25 anys, d'aquí 20, d'aquí 10, potser, moltes de les seves hipòtesis les anirem corroborant. Qui hauria d'haver intuït que Santa Teresa es va casar, tenia una filla i que aquesta filla podia haver acabat sent la reina Caterina de Mèdici? Qui ho podia intuir? Doncs avui dia és una via de recerca. Jo quan li vaig comentar això a en Pep, li vaig dir, jo, Pep, jo això no em veig en cor de tirar-ho endavant. Ell ja ho explica en el llibre. Fantàstic. Ho ha treballat, ho ha desenvolupat. Tenim més elements. D'aquí uns dies, doncs, algun amant de Santa Teresa ho acabarà d'estirar. O un Mèdici. Ai, mira, jo en els arxius de la família he trobat... No ho sabem, ho hem d'anar presentant sobre la taula. Jo m'agrada les coses quan me les pregunto tenir la resposta, de vegades. Però també és lícit fer-se les preguntes i les respostes Déu ja les enviarà, Déu proveirà. Per tant, la feina d'en Pep Maioles és fonamental. De fet, tots els seus llibres estan documentadíssims i entenc que costi una mica d'anar digerint perquè anem amb la versió monolítica de tot. Aleshores, hem d'anar fent pas a passet. I hem arribat aquí, i qui ens ho hauria d'haver dit fa 25 anys que estaríem treballant tants temes. Molt bé, dit això, també tenim, avui m'agradaria presentar-vos en Fermín Sánchez Agurrusa. Ell em diu, posa en Fermín Sánchez, i jo li dic, i de segon cognom diu Agurrusa, doncs posaré Agurrusa perquè d'alguna manera es vegi que tens sang basca, i per això he posat a fer menjatges de Gurrusa. Ell me'l va presentar fa molts anys, potser el 2010, el 2011, em va presentar, em va dir, aquí tens aquest telèfon d'un noi que he trobat que diu coses semblants a tu sobre l'origen de l'eusquera i de l'ibèric, i ens vam començar a escriure, després a trucar, i entre trucada i trucada sempre m'estava explicant unes coses tan interessants que dic, home, això crec que no m'ho has d'explicar a mi per telèfon, això has de tenir una taula i poder-ho explicar a un públic i a un públic interessat en aquestes matèries. La matèria en qüestió són la llengua basca i la llengua ibèrica són la mateixa. Doncs avui dia hi ha moltíssims lingüistes que diuen que no. I alguns franctiradors que diem que sí. I per això jo penso que és important que no ho expliqui jo, perquè de vegades jo ho explico i dic, però si tu no ets basc. Ja, jo no, però ell sí. Per tant, ara en Fermín Sánchez, que és basc navarrès, nascut l'any 64 a Iruña, i té, clar, sempre diu, jo és que jo tinc estudis de magisteri, però he anat treballant coses de lingüística. A mi, com si m'haguessis dit, és que jo he sido camarero tota la vida. Ens és igual. El que importa no és si ets cambrer o palet o manobre, economista. Aquí hi ha gent de moltes branques diverses del coneixement. En Lluís té relació amb la informàtica, un altre és arquitecte, un altre és músic, l'altre és
físic i químic, un altre és historiador, un altre és pagès, jo vinc de la branca de la llengua, no? I entre tots anem recuperant aspectes del nostre passat. Exacte, no? En xarxa. Per tant, que tu sí que vinguis del magisteri és interessant, perquè pots comprendre el coneixement com una matèria explicable, no? Una matèria que és per exposar, per aprendre, i això et pot donar unes eines interessants que molts de nosaltres no tenim, perquè estem acostumats a buscar, aleshores quan ho vols explicar, costa. Ha sigut mestre d'escola i professor, a més de francès, en llengua euskera, diversos centres rurals del Pirineu Navarrès. Ell diu, també sóc autodidacta, doncs és autodidacta, com molts de nosaltres, que som autodidactes en molts aspectes del coneixement. El que m'interessa d'ell és aquesta facilitat per teoritzar aspectes sobre la llengua, sobre la llengua basca, que molts de nosaltres no podríem arribar-hi sense anys d'estudi, i ell, com que parla euskera, ha estudiat euskera, i el sents cada dos per tres, doncs és una persona, penso, adient per poder explicar aquestes hipòtesis. De fet, la conferència d'avui es diu La hipòtesis ibero-bascònica. Bé, però ell m'ha dit, ostres, no sé si podré fer un català. No cal. No cal, potser d'aquí dos anys o d'aquí tres. El meu compromís és d'aprendre la vostra llengua, de parlar català tan bé com voldria. Però ja tindràs temps de millorar, eh? Ja tindràs temps. Però jo li he dit, jo crec que aquí no tenim, cap de nosaltres té tírria a la llengua castellana. En tot cas, tenim tírria alguns polítics que fan algunes coses perverses amb la llengua, però també amb altres elements. Per tant, tu tranquil, ets a casa teva, parla en euskera... Ai! Parla en castellà, que el que importa aquest primer any, aquesta primera aproximació que fas a Catalunya, mentre vas millorant i aprenent el català, perquè ell diu, jo hi he arribat un moment que vull aprendre bé el català, doncs ja el tindràs al moment, però no ens utilitzis de laboratori, sinó tu parla en castellà tranquil·lament i explica les teves teories, les teves hipòtesis sobre els vincles ibero-bascos. Moltes gràcies, Fermín, per la teva presència i per la seva simpatia. Moltes gràcies a ti. Bueno, como muy bien ha dicho Jordi Bilbeny en catalán, yo no voy a hacer esta charla en mi lengua materna, que es lengua castellana o que más tarde se volvió española, ¿eh? Y espero que... Yo voy a hacer una introducción breve, ¿eh? Lo más importante, este es un debate que levanta pasiones enormes, ¿eh? Porque conforme la mentira es más antigua, la oposición es más brutal, ¿no? Entonces, si una mentira tiene 500 años, como estáis viendo en el momento en el que la corona de Aragón y sobre todo su motor, que eran Valencia y Cataluña, es destruida, ¿no? Pues son 500 años de mentiras, entonces la reacción es muy fuerte. Pero imaginaros una mentira que tiene 2.500 años, ¿no? Las pasiones que desata son... apocalípticas, ¿no? Y este es el caso de la lengua vasca, del ibero y de un montón de cosas que vamos a ver hoy. Bueno, lo primero que quiero decir es eso, ¿eh? La charla se llama la hipótesis ibérico-vascónica. Es una hipótesis, no es una teoría. Luego explicaré la diferencia. Segundo, pongo primero ibérico, ¿eh? Aunque yo soy vasco, está claro que dentro de este mundo diríamos lo que hemos llamado lenguas ibéricas o lenguas íberas, las más grandes, las más extensas, las más cultas, las más potentes lingüísticamente, ¿no? Y lo que llamamos vascónico, que es un término que intenta agrupar a la familia de lenguas directamente relacionadas con el euskera, pues es un término menor, ¿no? Menor no en el sentido de dignidad, pero sí en el sentido de riqueza cultural, material y, diríamos, histórica, ¿no? Entonces es una hipótesis, ¿no? Y
he supuesto aquí, ¿no?, pues el icono de la cultura ibérica, que es la dama de Elche, ¿no?, encontrada en el sur de los Países Catalans. Y ahora, pues, otro símbolo, este más de la cultura vascónica, que es una estela romana encontrada en Navarra, en el pueblo de Lerga, donde aparece, veis ahí arriba, la inscripción Ume Shahar, que es una inscripción directamente comprensible en el euskera actual. Ume Zahar, en vasco actual, significa niño anciano. Algo increíble, ¿no? Una estela de unos 2.100 años, y lo entendemos, ¿no? Bien, y entonces, pues empezamos así, ¿no? Y el subtítulo de la charla es Una familia de lenguas del mar Mediterráneo al océano Atlántico. Una hipotética familia de lenguas del mar Mediterráneo al océano Atlántico. Y ahora vamos aquí, esto es el Mediterráneo. Lo primero que tenemos que hacer es desaprender lo que nos han enseñado. Porque cuando decimos Mediterráneo, los que hemos tenido una cultura europea construida en base a la oposición feroz al Islam, olvidamos que el Mediterráneo tiene una parte, un litoral al sur, y que el Cairo o Túnez también son mediterráneos, ¿no? Y luego otra cosa que nos olvidamos, por eso de la geopolítica y la Guerra Fría, es que el Mediterráneo llega al Cáucaso, porque el Mar Negro no es más que una extensión del Mediterráneo, así como el Mediterráneo no es más que una extensión del Océano Atlántico. Esto tiene su importancia cuando vamos a estudiar la genética y la lingüística de las poblaciones, porque las poblaciones de aquella época no funcionaban con nuestros esquemas, no tenían fronteras mentales, ¿no?, sino que viajaban o se establecían donde podían. Entonces, la hipótesis sería fundamentalmente que entre los Pirineos y el Cáucaso hubo una familia de lenguas a descubrir, ¿no? Y su núcleo central, que ya está bastante consolidado y el que hablaré hoy, es la familia de lenguas mediterráneas que englobaría el euskera y su ancestro, el aquitano, el íbero y el paleosardo, la lengua preindoeuropea que se hablaba en Cerdeña. Es decir, la pequeña familia de lenguas mediterráneo-occidentales y luego la hipotética gran familia y entonces aquí está la charla y el esquema, ¿no? Son 7 puntos, la presentación que ya Jordi Bilbain me la ha hecho, los agradecimientos, luego vamos a hacer unas precisiones terminológicas, vamos a diferenciar entre qué es una hipótesis, qué es una teoría y qué es un paradigma. Estos tres conceptos son muy importantes porque nos ahorraremos muchos debates bizantinos y absurdos si sabemos distinguir lo que es una hipótesis, algo que racionalmente tiene visos de ser real, lo que es una teoría, es decir, algo que ya pasa de hipótesis a algo que la realidad va confirmando, aunque no de forma compleja, no de forma total, y lo que es un paradigma, que es un poco lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Que a veces que nos organiza la realidad, pero a veces también nos la oculta, pues porque hay determinados esquemas mentales que te dicen, vamos a ver, el euskera no puede tener nada que ver con una lengua del norte de América, ¿no? ¿Por qué? Que los vascos están ahí en sus montañas haciendo unga-unga y tirándole piedras a Carlomagno, ¿no? ¿Cómo va a tener relación eso con el algonquino, ¿no?, que está en norte de África, norte de América? Entonces, muchos investigadores que no hacen ciencia, sino que hacen una ciencia muy ideologizada, aunque toda ciencia está ideologizada siempre, pero bueno, pero que son muy poco autocríticos, dicen, pues ya cuando ven unas evidencias dicen, ah, esto no puede ser verdad, y pasan al siguiente punto, ¿no? Y entonces ese paradigma les impide ver algo que cuando te quitas, intentas quitarte el paradigma en el que te han enseñado, ¿no? Por ejemplo, El Quijote es la obra cumbre de la literatura castellana, y entonces viene alguien y te dice, bueno, ¿y si estuvo escrito en catalán valenciano? Ahí va, imposible, ¿no? ¿Por qué es imposible, ¿no? Un espíritu científico dice, bueno, vamos a ver las pruebas. Y ahí está la introducción. Y luego son 5 puntos, ¿no? Entonces, la estructura lógica son los 5 puntos. Vamos a ir de lo más seguro, que es el euskera y la lengua aquitana, de la que tenemos prácticamente certeza que eran la misma lengua. Vamos a ir a la lengua que está al lado, que es el íbero, y vamos a ver qué relaciones puede tener lo que es el euskera y el aquitano, que es la misma lengua, eso está prácticamente aceptado por todos los lingüistas del mundo. ¿Qué puede haber relación con esta lengua que están al lado, ¿no?, y que tienen numerosos puentes, pero también muchas dificultades? Y luego vamos a ir al gran descubrimiento, hecho, por cierto, por un filólogo catalán. Aquí los catalanes, como siempre los vascos, estamos en deuda con nuestros hermanos pirenaicos catalanes. Un filólogo catalán
al que le tengo un gran respeto, que no conocí, que luego hablaré de él, descubrió que en Cerdeña, hay una zona de Cerdeña con una toponimia de claramente raíz vasca, y claro, pues si los vascos jaquitanos están aquí y en Cerdeña, además en la zona este de Cerdeña, no en la oeste, no en el Alguer, ¿no?, que llegan los catalanes y ponen allí, ¿no?, bueno, la lían y, bueno, en fin, no hablaremos de eso, pero no, en la zona este de Cerdeña hay toponimia vasca. ¿Qué hicieron los vascos? ¿Saltaron por encima de los íberos? No, es evidente que no. Entonces, aquí hay un tomate grande, ¿no? Y ya después de esto, que dejará un poco establecido la hipótesis bastante seria de una familia de lenguas del Mediterráneo Occidental, iremos ya a hipótesis más audaces, más difíciles de demostrar, que requerirán seguramente de generaciones de jóvenes filólogos vascos, catalanes, georgianos, etcétera, que vayan sentando las bases para que esta hipótesis se convierta en teoría de una familia de lenguas ibérico-vascónica que seguramente es mucho más grande de lo que nos hemos imaginado. Y, siguiendo en el último paso, el punto 7, el euskera podría ser la clave, la llave, para abrir la puerta de una familia de lenguas gigantesca que abarca Eurasia y posiblemente el norte de África, porque, y esta es una de las tesis centrales de esta charla, el euskera no es una lengua aislada, eso es una ilusión óptica, precisamente lo contrario. Es una lengua tan mestiza y tan antigua, con tantas capas, que ha ido integrando sin romper su personalidad, pero que ha ido integrando, que es una lengua que está prácticamente relacionada con seguramente todas las familias de lo que se llama la gran familia boreal, es decir, las lenguas del norte de África y toda Eurasia, ¿no? Y esto es una hipótesis, pero es una hipótesis de tal tamaño que pues da un poco vértigo, ¿no? Bien, vamos adelante, ¿no? ¿Quién soy yo? Jordi ya lo ha dicho, soy autodidacta. La ventaja de ser autodidacta es que no tienes las orejeras que te da la universidad. La desventaja de ser autodidacta es que la universidad te da un conocimiento más sistemático y muchas veces los autodidactas pues tenemos grandes intuiciones, pero a veces también nos falta un poco de método y de rigor. Pues lo digo, yo no soy un experto de esto, muchas veces le digo a la gente, yo no tengo el DVD de grabado ahí hablando a los íberos, entonces no sé, yo os voy a contar lo que pienso y lo que voy a hacer es divulgación, no soy un investigador. Te quiero dar las gracias a Jordi por a darme esta ocasión, porque yo creo que en estos días se va a fraguar eso que ha ido incubándose en mí durante años, que es esa alianza y ese amor por Cataluña. Y luego de dedicar esta charla a tres lingüistas catalanes con los que los vascos tenemos una deuda impagable, ¿no? Primero es Joan Coromines, del que simplemente diré que fue con su autoridad académica indiscutible, sentó las bases de lo que ya hoy en día es algo totalmente aceptado, y es la fuerte toponimia de origen vasco en el Pirineo aragonés y catalán, por lo menos hasta el Valle de Arán e incluso en el Alto Pallars. Esto, si lo hubiese dicho Jordi o yo, pues la academia se habría reído, ¿no? Pero claro, la academia no tenía más que rendirse ante Corominas, ¿no? Por muy catalanista y patriota que fuese, pues su conocimiento era tal que hasta los más irreductibles franquistas, ¿no?, se tenían que, hasta Antonio Tovar y el resto, tenían que inclinar ante su conocimiento exhaustivo de la lengua española, catalana y occitana. La segunda declaración es para una persona entrañable, que es Eduardo Blasco Ferrer, catedrático de lingüística románica en Cagliari, en la capital de Cerdeña, un catalán insigne que desgraciadamente murió en el 2017. Yo no tuve la suerte de conocerlo, es una herida que tengo, parece que fue una muerte trágica para mi pueblo, para nuestro pueblo Euskal Herria, porque fue una autoridad académica de un prestigio enorme que descubrió que en una zona de Cerdeña, que los romanos llamaban la barbarie, no por casualidad, pues había toponimia vasca, pero vamos, había que sacarla con una excavadora. O sea, nosotros hemos estado allí y realmente te dices, bueno, ¿y esto cómo no nos hemos dado cuenta antes, ¿no? Porque estás allí y es que todo te habla. Para un vasco parlante, nosotros nos autodenominamos euskaldun, luego si queréis profundizamos en qué significa esa palabra, vas por allí y dices, bueno, sí, joder, parece que estoy en mi país, ¿no? Y han pasado 2000 años, ¿no? Este hombre murió en el 2017 y hay que decirlo claro y alto, la Academia Oficial de la Lingüística Vasca lo despreció, lo marginó y lo ridiculizó.
cosa que aquí en el Instituto Nueva Historia no será ajeno, ¿no? Es muy típico, ¿no? Y lo último es un lingüista catalán que vive, que yo no tengo la suerte de conocer, pero que tuvo la amabilidad de contestarme a mí, a un pelao, que cuando le mandé un correo electrónico me contestó, que es Joan Ferrer y Jané, que es un barcelonés, que ha hecho ha mandado una bomba atómica a todo el castillo de mentiras con el tema del Ibero, ¿no? Y es que ha descifrado la numeración ibérica y ahí, pues la Academia de Mentirosos, pues... Pues como con Coromines, ¿no? O con Blasco y Ferrer, pues es que no pueden hacer nada, ¿no? Lo único que pueden hacer es ignorarlo, ¿no? Pero no lo conozco, me encantaría conocerlo y también quiero dedicarle esta charla a estos tres catalanes, Coromines, Blasco y Ferrer y Ferrer y Jané, ¿no? Él ha descifrado la numeración ibérica y ha lanzado un concepto que es fundamental para entender las relaciones entre el euskera y el íbero, es el concepto de continuum, ¿eh? Que continuum es un continuo, ¿no? Que para los que no suene, es decir, es como el latín cuando el Imperio Romano se hunde, ¿no? Lo que se llamaba la Romania, entonces un peregrino que cogía las sandalias en Sicilia para ir a Santiago, pues hablaba siciliano, ¿no? Pero empezaba a andar y a los dos años llegaba a Santiago de Compostela. Él no había cambiado de lengua, no se había enterado, seguía hablando la misma lengua. Pues no, empezó hablando siciliano y terminó hablando gallego-portugués, ¿no? ¿Pero cuándo cambio eso? Nunca y siempre. Cada dos días la lengua tenía cambios imperceptibles, que es lo mismo que le pasa en una escala más reducida al catalano occitano, ¿no? ¿Dónde empieza el catalán y dónde empieza el occitano? ¿Dónde empieza el catalán y dónde empieza el aragonés? Pues hasta donde llega una gente que dice, no, yo no soy catalán, que soy aragonés, me cago en Dios. Ahí es donde llega, pero los lingüistas dicen, aquí realmente la frontera es que no hay. En este valle hablan catalán y en este hablan aragonés, pero realmente cambian tres cosas. Bien, ahora vamos ya al meollo de la cuestión. Ya lo he explicado antes. Hipótesis. Ante los hechos reales, ante los hechos empíricos, se lanzan conjeturas. Eso son hipótesis. Desde lo que voy a hablar hoy yo. Y cuando hable de teorías, es decir, de hipótesis que ya han sido confirmadas por cada vez más hechos empíricos concretos, diré, esto ya es una teoría, ¿no? Es una hipótesis confirmada es una teoría. Esto es en el tema del ibérico y el euskera es muy típico, gente que lanza una hipótesis y le llama teoría, ¿no? No, por favor. Una teoría suponen muchos años de trabajo y decir, bueno, esta es la hipótesis y a partir de ahí he lanzado unas conjeturas que se van confirmando por hechos empíricos. Esto le da carácter de teoría. Y luego están los paradigmas, ¿no? Que, por ejemplo, pues eso, ¿no? El euskera no puede tener nada que ver con el algonquín, ¿no? Que está ahí en el norte de América, ¿no? ¿Por qué no? Pues porque no me cabe en la cabeza. Bueno, pero eso no es científico, ¿no? Científico es decir, ¿qué pruebas traes? Vamos a verlas. ¿El euskera está emparentado con las lenguas australianas? No lo sé. Esa es una cosa muy típica de la academia, ¿no? Como yo soy autodidacta, tengo esa ventaja, los autodidactas sabemos decir, bueno, no sé. Mientras que la academia, como tienen que defender su estatus, normalmente ves cosas increíbles, precisamente por no decir a este catedrático emérito de filología, de no sé qué, decir, oye, pues no tengo ni idea, no sé, ya voy a mirar. Bien, entonces esas tres cosas importantes. Y ahora ya os he expuesto, ¿no? Vamos a lo concreto, vamos a lo seguro, ¿no? En este, diríamos, hielo, ¿no? En este lago de hielo, que es la hipótesis de entre el euskera y el íbero, hay zonas de hielo muy, muy seguras, ¿no? Que es el aquitano. Ahí estamos pisando firme. Ahí ya no son hipótesis. Ahí es una teoría que funciona. Luego iremos a la parte del hielo en la que igual nos caemos, que es el íbero, donde hay cosas que funcionan y otras que no, y entonces ahí sí que es una hipótesis, no hay una teoría. Y luego damos el salto, gracias a este gran filólogo catalán, Blasco y Ferrer, a una parte del hielo donde también es bastante firme, ¿no? Donde es una hipótesis, pero una hipótesis extraordinariamente consistente, ¿no? Que empieza a ser teoría, que es el paleosardo, ¿no? Que además está confirmado por la genética, que es la otra gran descubrimiento del siglo XXI, ¿no? Cuando la lingüística y la genética y la arqueología se empiezan a corresponder, empiezan a salir cosas que saltan a los ojos de una forma tan brutal que el imperio de la mentira pues se tiene que callar, ¿no? Lo más que hace es no publicarte o ignorarte porque no pueden negar la evidencia, ¿no? Dicen, bueno, pues yo no sé nada, ¿no? Y luego ya iremos a la parte del hielo en la que habrá que ir con una canoa, porque esto sí que ya es aguas del océano, que es la gran familia de lenguas
ibérico-vascónicas, mediterráneas, que esto es una hipótesis muy... Y la otra, la gran hipótesis de una familia de lenguas gigantesca que abarcaría prácticamente toda Eurasia, norte de América y el norte de África, y ahí ya estamos en las procelosas aguas de 10.000 años y de indicios muy, muy, muy fragmentarios, ¿no? Bien. Pues adelante con los faroles. El euskera y la lengua quitana. Voy a dar 5 frases y voy a seguir adelante porque lo más importante es luego el debate y sobre todo la inteligencia colectiva. Pues estoy seguro que aquí va a haber gente que me va a contar cosas muy interesantes que yo desconocía, ¿no? Bueno, las fuentes clásicas. Bueno, para decirlo rápido, Julio César llega a la Galia. Lo primero que hay que hacer con las fuentes clásicas es tomarlas en serio, porque nosotros no tenemos el DVD de los íberos hablando, pero Julio César sí. Los romanos eran eso sí que era el imperio de la mentira, bueno, era el imperio de la cruz, ¿no? El imperio de la tortura, y si algo sabían los romanos era cómo dominar pueblos, y para dominar un pueblo creo que tienes que aprender su lengua, ¿eh? Entonces tenían un equipo de traductores impresionante, y cuando llegan a un sitio estos que hablan, ¿no? Porque hay que decirles que os ponéis de rodillas o os crucificamos a todos, ¿no? Entonces, Julio César, cuando llega a Galia, los romanos conocían a los galos perfectamente, porque, entre otras cosas, los galos bajaron hasta Roma y asaltaron el Capitolio, con aquella historia de las ocas que empezaron a gritar y tal. Entonces, los romanos no podían ver a los celtas, o sea, odiaban a muerte a los celtas, era una guerra. ¿Por qué? Porque los celtas eran la potencia hegemónica en Europa de la época, ¿no? Hay un libro muy bueno de Monty Python, de uno de los autores de Monty Python, la vida de Brian, sobre los bárbaros, que desmonta la versión colonial mentirosa de que los celtas, como los vascos, era una gente que hacía unga-unga y tenían unos druidas ahí que iban... No, no, los celtas, las calzadas romanas las inventaron los celtas, en fin, pues eso, lo de siempre. ¿Qué os voy a contar a vosotros que sois catalanes, ¿no? El imperio de la mentira lleva mintiendo desde hace ni se sabe cuándo, ¿no? Entonces, Julio César llega allí y dice, bueno, la Galia está dividida en 3 partes. Está la Galia Bélgica, que son medio germanos, medio celtas, medio germanos, bueno, ahí están los galos, que hablan celta, que ya los conocemos, una banda de hijos de puta, los vamos a matar a todos, si no se arrodillan, y luego están los aquitanos. Entonces, él diferencia claramente, y él oía a los belgas, a los galos belgas, oía a los galos célticos, oía a los galos que estaban en el norte de Italia, y oía a los íberos, los oía, hablaba con ellos, bueno, hablaba con traductor, o vete a saber, ¿no? Y dice, no, los galos aquitanos no hablan celta, no tiene nada que ver con los celtas, y tiene mucho que ver con los íberos. ¿No? Primer dato, Julio César no diferencia entre vascones e íberos. Dice, no, y además los íberos les ayudaron porque no sé qué y tal. Bien, luego hay otros datos que luego, si queréis, iremos profundizando. Luego está la onomástica. La onomástica aquitana nos ha llegado por estelas en latín. En una época donde Aquitania está conquistada por los romanos, las élites aquitanas mantienen su lengua aquitana, pero hacen inscripciones en latín, porque es el inglés de la época y tal, y entonces una piedra, y dedico esta piedra a mi querida esposa, y todo lo ponen en latín, y mi esposa se llamaba Andere. Andere es una palabra vasca que significa esposa. O esta es la lápida de mi querido marido, Kison. Kison es Gizon, que significa hombre en euskera. Entonces, tenemos una serie de onomásticas que es aplastante, en la que constantemente aparecen nombres que son claramente euskera. No sé qué una... No, no, es euskera. Es más, aquí, en la Cataluña del Norte, en Amélie de Bain, aparece una estela y dice, esto es un altar para las ninfas del lugar. ¿Eh? Y dice, cantae niskae. Niskae. ¿Eh? Y pues, Neska, en euskera, es moceta, chavala. Entonces, dicen el nombre de las ninfas del lugar, que son niscas. Bueno, claro, ahí hay un problema, porque el norte de Cataluña es tierra íbera, ¿no? Entonces, ¿eso está escrito en euskera o está escrito en íbero? ¿O es la misma lengua o qué pasa aquí, ¿no? Bien. Luego está la toponimia. La toponimia, por dejaros un par de frases, tenemos desde el nombre antiguo de Burdeos, que es Burdigala, que es perfectamente entendible en euskera actual, ¿eh? El puerto del hierro. Tendrá algo que ver con el comercio Burdingala, el puerto del hierro. Burdigala, y de Burdigala, Bordele, Bordeaux, en francés. Tenemos, por ejemplo, Biscarros, que es un sitio que está en las Landas, que seguramente habréis oído hablar de él, ¿no? Que ningún vasco, hay vascos que no han estado nunca allí, pero van a decir, oye, allí tiene que haber una montaña de esta forma. Y los
Los de Vizcarros dicen, sí, es la gran duna, ¿y eso cómo lo sabes? Pues que Vizcar en euskera es espalda, entonces Vizcarros es el sitio de la espalda, ¿no? Y así pues tenemos otros, uno porque estamos en Cataluña, Iluro, ¿no? Iluro es el nombre antiguo de Mataró. Sí, claro, pero Iluro también es el nombre antiguo de Olorón, que está en el Bearne gascón occitano. Son dos, claro, Iluro es aquitano, ¿vale? Pero el Iluro de Mataró, en teoría es íbero, pero es el mismo nombre. Y luego tenemos otra evidencia de que el aquitano era euskera antiguo, y es el nombre del sitio. Es decir, es un país que los romanos dicen que no es celta, que luego los romanos, para debilitarlo, lo unen a las partes célticas para diluir la identidad aquitana, pero que al final del Imperio Romano, los propios aquitanos crean una nueva distribución administrativa llamada Novem Populania, el país de los nueve pueblos. Los historiadores coloniales dicen las nueve tribus, ¿no? Oye, perdona, pero yo latín sé y Novem Populania no es el país de las nueve tribus, es el país de los nueve pueblos, ¿no? Ahí hay siempre ese lado indigenista, ¿no? De reducir el estatus de los pueblos oprimidos, no son naciones, no son pueblos, son tribus, son no sé qué, ¿no? Bueno, los romanos no, Novem Populania, el país de los nueve pueblos. Y el país de los nueve pueblos luego termina llamándose Vasconia o luego Guasconia y luego termina siendo Gascuña y su lengua el gascón. Y el gascón es una lengua latina, de eso no cabe la menor duda, pero es una lengua latina que ha sido hablada por gente que hablaba euskera. Y eso también es una evidencia que no niega ningún lingüista. Aquí ya no son hipótesis, son teorías. ¿Por qué? Porque la lengua gascona tiene una serie de fenómenos lingüísticos que no voy a entrar aquí, si queréis profundizamos, que lo unen, que evidencian un sustrato vasco, ¿no? Euskaldun, ¿no? Con todos estos elementos, ya no es una hipótesis, es una teoría. ¿La teoría cuál es? Que la lengua aquitana era euskera arcaico. Ahora vamos, bueno, pues, claro, esto amplía el espacio de, aquí tenéis, mira, perdón, que me he alargado, aquí tenéis a Julio César, que dice, aquí están los belgas, que son medio germanos, medio celtas, aquí están los celtas, por cierto, que llegan hasta Suiza, ¿no? Y aquí tienes los aquitanos, ¿no? Que es el Garona, ¿no? El Garona, y como por casualidad el Garona nace en el Valle de Arán, que todo el mundo sabe ahora, pero antes no, que Arán significa valle en euskera, o sea, es el valle de valle, entonces cuando se pierde la lengua, dicen, bueno, ¿y este sitio que vivís aquí cómo se llama? Ah, esto se llama Arán, pues entonces está la Val de Arán, claro, el valle de valle, ¿no? Esto me ha pasado a mí, cuando yo daba catequesis en Navarra, en zonas donde se había perdido euskera, me decían, Fermincho, hoy vamos a ir de romería para Santa Catalina y pararemos en la fuente de Iturri, ¿no? Yo decía, pero bueno, la fuente de Iturri, sí, así se llama. ¿Pero vosotros sabéis que Iturri es fuente en vasco? No. Bueno, a partir de entonces esos chavales empezaron a recuperar sus raíces, pero esto es un fenómeno que pasa en todo el planeta, ¿no? Cuando una lengua se pierde, pues, esta es la fuente de Fontana, ¿no? Ah, vale, será italiano, si el catalán, que Dios no quiera, se pierde en Cataluña, ¿no? Esto es la fuente de Fontana. Entonces, algún italiano que vino por aquí le puso nombre, ja, 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 y otra cosa, ¿no? Bien. Siguiente punto, aquí tenéis la onomástica. Yo luego pasaré, el PowerPoint este se lo paso a todo el mundo, a Jordi y tal. La onomástica en lengua aquitana o lengua vasca, y bueno, para alguien que sepáis euskera, pues es que es una cosa impresionante, ¿no? Aquí tenéis Nescato, Andere, Kison, Senarri, y además, para desgracia de los mentirosos, pues resulta que ha aparecido estelas en latín con nombres vascos, claramente, en el norte de Soria, ¿no? Como Sesenco, Torito, o Aguinsari, ¿no? Entonces, pues, bueno, y luego nombres claramente euskéricos en lo que se suponera que es territorio ibero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Vale, vamos para adelante. Aquí os muestro los pueblos de la época. Bueno, no vamos a profundizar, luego si queréis. Aquí está la Novem Populania, los nueve pueblos que no aguantan estar conviviendo con los celtas, ¿no? Y quieren su autonomía en el seno del Imperio Romano. ¿Qué coincide? Vaya por Dios. Aquí una lista, que luego si queréis profundizamos, de términos aquitanos que corresponden directamente al euskera, son directamente entendibles. Y aquí la lengua gascona. Los vasco-navarros tenemos tendencia a llamarle lengua gascona,
aunque los occitanos le llaman, bueno, sí, la variante gascona del occitano. Bueno, esto es un debate que, digamos, es la lengua gascona que pertenece a la familia de lenguas DOC, que a su vez pertenece a la gran familia catalano-occitana, ¿no? Y entonces, pues, esto es la Gascuña, como veis, ahí está el Valle de Arán, donde todavía hablan gascón. El único sitio del planeta donde el gascón es oficial es en Cataluña, como no podría ser de otra manera, por vuestra generosidad y vuestra conciencia, ¿no? Y esto ya no es una hipótesis, es que ya hay tal cantidad de indicios convergentes que esto ya es una teoría, y es el aquitano era. Y aquí tenéis a la gran familia de lenguas catalano-occitanas, con el gascón ahí en la esquina, ¿no? El gascón tiene una serie de especificidades con respecto al resto de lenguas occitanas enormes, y esas especificidades fonéticas y lingüísticas y semánticas y gramaticales, sintácticas, son exactamente las mismas que tiene el euskera. Con lo cual, no hay ninguna duda de que el gascón no es más que un latín hablado por gente que hablaba euskera y que deforma el latín vulgar para crear su propia lengua, ¿no? Y aquí tenéis un mapa que a mí también me gusta más, ¿no? Que es el gran mapa de la familia de lenguas catalano-occitanas, ¿no? Con el gascón, el sitio del gascón en dentro de ellas. Y ahora vamos a lo más peliagudo, ¿no? Que es el euskera y la lengua ibera. Y lo mismo, 5 puntos. Esto es una manía que yo tengo, porque es muy fácil, ¿no? La mano, ¿no? Y los 5, pum, la estrella, ta, ta, recordar. Y entonces lo mismo, fuentes clásicas, la onomástica ibera, la toponimia, las dificultades evidentes, porque esto es muy importante, ¿no? Cuando se hace ciencia, y los que tenéis formación científica, es decir, cuando un hecho empírico es irritante, es señal de que te estás acercando a la verdad, ¿no? Entonces hay que hacerle mucho caso, ¿no? Entonces, si a mí, vasco, me sale un hecho empírico, ¿no? Encuentro una lápida que pone «Ego sum caiu Marius, viva España». ¡Hostias! Bueno, yo soy independentista vasco, pero la lápida pone eso. Entonces, lo que no voy a hacer es lo que hacen nuestros queridos compatriotas humanos del imperio de la mentira y decir ¡oh! ¡A la basura!, ¿no? ¿No? Es un hecho que me molesta, pero es un hecho empírico. Entonces, pues, ¿por qué una lápida que está en mi país ponía «Ego sum caius Marius, viva España?». ¡Hostias! Bueno, pues esto es lo que hay y hay que ver, ¿no? ¿No? Entonces, las dificultades evidentes del ibero y luego un concepto que ha construido este filólogo catalán que vive, que está en Barcelona, que para mí es una de mis referencias claves, que es el que ha reconstruido la numeración ibérica, que dice el continuum ibérico-vascónico, ¿no? Para explicar todos estos hechos irritantes que dicen, joder, pues no nos cuadra. Cuando algo no te cuadra en ciencia, es señal de que estás en el buen camino. ¿Por qué ese dato tan irritante que normalmente los científicos ideólogos lo quitan? Es el dato que te va a permitir avanzar, ¿no? El dato que va a permitir que tu paradigma se quiebre y saltes a un paradigma, a una teoría mejor que integre más datos, ¿no? Esto es como en física, ¿no? Newton y esos datos irritantes que decían que la teoría de Newton no cuadraba, ¿no? Hasta que viene un genio, como es Einstein, y dice, no, es que la teoría de Newton es chiquitita, pero está incluida en una teoría más grande, que es la de relatividad, que explica mejor estos datos. Lo que pasa es que la teoría de la relatividad con la teoría cuántica tiene una serie de hechos irritantes que nos indican que tarde o temprano vendrá un genio o un equipo de genios que hará la teoría del campo unificado, que explicará la teoría de la relatividad, que a su vez explicará la teoría de Newton, ¿no? Y en la lingüística es lo mismo. Cuando tienes una serie de datos irritantes, esto te indica que tu paradigma hay que revisarlo, porque seguramente va a haber una teoría mejor que va a integrar mejor las cosas, ¿vale? Bien, sigo porque esto va a ser rápido. Esto es el mapa típico, ¿no? Y el mapa típico diferencian entre vascones o aquitanos. Bueno, aquí esto es el mapa típico de los nacionalistas españoles, ¿no? El mundo se acaba en los Pirineos, ¿no? A veces incluso dicen la frontera galo-romana y te dibujan la frontera franco-española, ¿no? Con todas sus líneas y tu. Y yo, oye, pues a ver, o sea, bueno, es así, ¿no? Y lo de siempre, ¿no? Dicen, en la parte que conocéis como Euskadi, lo ponen ahí como diciendo, no, ahí no sabemos lo que hablaban, ¿no? Los celtas, para aquí, para allá. Y luego están las irritantes datos que indican que en el Pirineo, hasta prácticamente el Mediterráneo, se habla euskera, pero es tierra íbera, y entonces que hablaban, y entonces ponen ahí unas rayas y ya, y tira para adelante, ¿no? Y aquí están, bueno, estos son los pueblos íberos y los pueblos de lengua céltica,
o lengua indoeuropea, porque los lusitanos parece ser son de una familia anterior, y lo de siempre, ¿no? Sobre todo no hay que juntar a los vascos con los íberos, ¿no? Ahí hay una lectura, si queréis luego podemos entrar en ella, ¿no? De que mientras no hubo nacionalismo defensivo, ni vasco ni catalán, juntar a los vascos con los íberos estaba muy bien, porque entonces los vascos y los catalanes sois muy españoles porque vuestros antepasados y tal, pero cuando surge el nacionalismo catalán y vasco, juntar a los vascos con los íberos, la que nos hemos liado, ¿no? Los dos enemigos de la santa, en fin. Pero estas son lecturas ideológicas que han tenido un impacto terrible en estas teorías, pero que son para luego, para el debate, ¿no? Y esto es la toponimia vasca en los Pirineos, como veis, hasta el Alto Pallars, impresionante. A cualquiera que ha ido por los Pirineos, que sea sepa euskera, queda estupefacto y dice, ¿pero esto qué es? ¿No? Que es lo mismo que pasa en Cerdeña, lo que pasa es que ya desde el siglo XIX se decía, pero el paradigma indica de, ¿pero cómo hostias va a haber toponimia vasca en Cerdeña? Por favor, o sea, los vascos que cogieron una barca y... Entonces, pues no puede ser, ahí se queda, hasta que viene un catalán, como siempre, amigo de los vascos, que es profesor en Cagliari, y se pasea por el monte y dice, joder, parece que estoy en Guipúzcoa aquí, ¿qué es esto? ¿No? Bien. Entonces, ¿qué pasa con el íbero? Pues pasa que parte de su onomástica es claramente vasca, como la palabra bels, negro, la palabra ilún, oscuro, la palabra sildar, que recuerda a silar o sildar, que recuerda la palabra vasca para plata, silar. Luego hay una toponimia, que por eso pongo aquí, esto es iliturgi. Vale, liturgi no os dirá nada, pero para un vasco del siglo XXI, que es algo ya, lo entiende perfectamente. Iliturgi es la ciudad de las fuentes. Ili y Turgi, ¿sí? Una ciudad donde abundan las fuentes. Esto está en Jaén. Esto es territorio íbero. Y fíjate tú, ¿hasta dónde llega la lengua íbera? Que el equipo de fútbol de Andújar se llama Iliturgi, ¿no? Está en íbero, pero es un íbero que los vascos entendemos. O sea, que es una palabra que forma parte del núcleo común vasco-ibérico, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos, ¿no? Vamos a las dificultades evidentes. Vale, aquí hay una serie de datos que nos indican que hay una relación profunda entre el íbero y el euskera. Pero también hay una serie de hechos que son desconcertantes. Y es que cuando se puede leer en íbero, más o menos, porque yo tengo la hipótesis de que hay algunas letras que igual no las leemos bien o que hay mucho que hablar con el tema, pues no se entienden. Yo me he leído todas las inscripciones ibéricas que he podido, a ver si tenía suerte y me hacía famoso. Pero bueno, yo tengo ese defecto de ser, soy muy, muy, muy attaché, muy, muy partidario del método científico, y entonces pues yo leo las inscripciones ibéricas y no entiendo casi nada. Suena el euskera, hay palabras muy cercanas, pero no entiendo, cosa que no pasa con el aquitano. Y esto, estas dificultades evidentes, vendrían de, en nuestra opinión, porque somos más gente, de tres cosas. Primero, el euskera, para sobrevivir, el euskera es una isla no latina y no indoeuropea en un mar indoeuropeo. Es decir, alrededor del euskera, en 2.000 kilómetros alrededor del euskera, son todo lenguas indoeuropeas o bereberes, que luego hablaremos del tema. Y alrededor, en 1.000 kilómetros a la redonda del euskera, todo es lengua latina. O sea, el euskera es una isla en un mundo, en un océano latino. ¿Cómo consiguió sobrevivir? Pues ¿cómo consiguió sobrevivir el inglés a la dominación normanda? Cuando la élite de Inglaterra hablaba normando, que es una lengua de la familia del francés, ¿no? Pues hibridándose. El inglés, para todos los que lo habláis, os habréis dado cuenta, es una lengua de origen germánico tremendamente latinizada, lo cual no la ha destruido, sino la ha dado más fuerza, ¿no? Pues que las lenguas es más complicado de lo que parece, ¿no? ¿Cómo sobrevivió el euskera a la romanización? Que hizo desaparecer todas las lenguas indoeuropeas, prelatinas, todo, en un radio de 1.000 kilómetros, desde Compostela hasta la Dalmacia, incluso hasta el Danubio. Desaparecieron todas las lenguas, con dos excepciones. El albanés, que es indoeuropeo, y el euskera. Las demás, etrusco, ligur, ibero, todo lo que, lusitano, todas las lenguas celtas del continente, todas desaparecieron. ¿Cómo logró hacer eso el euskera? Hibridándose. Prácticamente el 60% del vocabulario del euskera viene del latín. Hay un tanto por ciento que viene de las lenguas latinas, que es muy fácilmente reconocible, teléfono A,
que por cierto no es latino, es griego, pero es igual, pero hay otras que todos los vascos creemos que son, oh, esto es euskera de toda la vida, y lo es, pero es euskera de toda la vida, de hace 2000 años, y viene del latín. Palabras como iglesia, como cielo, como arado, vienen del latín, un latín muy trabajado por el euskera, pero es latino, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que el euskera ha perdido un 60% de su vocabulario original, que seguramente compartiría con el íbero. Con lo cual hay un 60% de palabras íberas que no vamos a entender, porque aunque fuesen las mismas que el euskera, como el euskera las ha perdido, no entendemos nada. Segundo, el verbo, que es el corazón de la lengua vasca, si algunos habéis intentado aprender euskera o os habréis vuelto locos con ese verbo más complejo, más preciso y más filosófico que el verbo griego, que ya es decir, este verbo, que ahora nos parece complicado, no, esto es una simplificación terrorífica, porque el verbo vasco anterior al latín aún era más complejo, porque cada verbo tenía su declinación completa. Aunque hoy en día el euskera tiene un verbo auxiliar e infinitivos. Os volvéis locos para aprenderlo, yo también me volví loco porque también aprendí euskera, mi lengua materna es el castellano, pero bueno, como aprendí, sabía griego y latín, pues me quedé maravillado. Dije, ¿pero qué es esto? Pero si esto le da mil vueltas al griego, al latín y a todo. Pero pues la lengua, el verbo vasco anterior al latín aún era más complejo porque cada verbo tenía su propia declinación, de una complejidad inimaginable. Entonces, la hipótesis es que el íbero tenía ese verbo. Entonces, cuando vemos en las inscripciones íberas unas palabras larguísimas que acaban en N, algunos de nosotros decimos, esto es un viejo verbo íbero que no entendemos qué significa y que está en pasado, ¿no? Pero claro, es que el 60% de los verbos vascos, no, el 60 no, seguramente el 90% de los verbos vascos se perdieron. Los verbos vascos originales, queda un núcleo muy reducido de verbos que son originales, muy antiguos, y algunos de ellos tienen relación con el íbero que está en las inscripciones. Pero en esto llega este filólogo catalán maravilloso, Ferrer i Llane, y descifra la numeración íbera, ¿no? Esta es el esquema en catalán de este, que espero que venga algún día aquí, de Ferrer i Llane, que dice, bueno, yo he descifrado la numeración íbera, y la numeración íbera, pues es euskera. Escrito es así. Van, bat, bi, bi, hirur, hirur, laur, laur, bortxe, bortz, sei, sei, sasbi, sasbi, sortxe, sortzi. El 9 no lo han encontrado, en euskera se dice bederatzi, y amar, en íbero se dice aban, creo, y en vasco se dice amar. Y no os lo perdáis, 20, que es muy importante porque nosotros contamos de 20 en 20, en íbero se decía orkei y en euskera actual se dice hogei. Entonces él dice, vamos a ver, la posibilidad de que esto sea al azar es cero. Los filólogos del Imperio de las Mentiras dicen, bueno, esto es un préstamo, los íberos que eran más cultos le dieron el número a los vascos que estaban ahí en el monte haciendo unga unga y tirando piedras a Carlomagno. Y él dice, bueno, la posibilidad de que una lengua pierda todos sus numerales es de un 1%, no es muy habitual. Y el 99% es que estas dos lenguas están emparentadas. ¿Cómo? Esto es lo que hay que dilucidar. Pero está claro que tiene una relación genética. Y si no me equivoco, aquí está, esto es, aquí está, ¿no? Sí. Vamos a contar en íbero según la hipótesis, pero una hipótesis ya muy fundamentada de este maravilloso filólogo catalán, Joan Ferrer i Llane. Van, bi, hiru, laur, bost, bortxe, sei, sisbi, sorxe, el 9 no sabemos, abar, eberka, orkei. Hoy, en el siglo XX, un vasco dice, joder, pues estás contando en euskera raro. Estás contando en euskera raro. No, estoy contando en íbero. Y es más, aquí en medio, como las monedas, aparece la raíz erdi, una moneda que vale medio denario, erdi, erd, que está en la raíz de la palabra ilerda, que es el nombre antiguo de Lérida. Pues ilerda, a un vasco, dice ilerda, la ciudad del medio. Ilerda, la ciudad del medio, lo entiende. Pero la ciudad del medio, la ciudad que está en medio, y Lérida, ¿dónde está? ¿O Lleida, dónde está? Pues en medio. ¿En medio de qué? En medio de los dos mares, del Atlántico y del Mediterráneo, en medio está Ilerda, la ciudad del medio, la ciudad en medio de los Pirineos. Esto es una hipótesis, ¿eh? No lo toméis como. Pero en un vasco actual le dices Ilerda y dice así, ah, Ilierda, la ciudad media, la tierra media de Tolkien. De eso hablaremos luego en la comida. Bien.
Y pues ahí está, ¿no? Entonces, ahora entro al continuum, ¿no? Entro al continuum porque la teoría de Joan Ferrer y Janet, que es la mía, que yo he adoptado, yo no me he inventado nada, ¿eh? Aquí estoy haciendo divulgación, es que el euskera y el íbero formaban un continuum lingüístico que se puede comparar, para que nos hagamos una idea, al continuum lingüístico de las lenguas romanas. ¿Eh? Con lo cual tú te cogías un gallego decía, me voy a ir a ver el Danubio. Y en la Edad Media se cogía las sandalias, iba por Dalmacia, que todavía hablaba una lengua latina, se juntaba en las montañas con los pastores arrumanos, que todavía siguen hablando una lengua latina en las montañas de Grecia y Albania, y luego llegaba a la gran llanura, donde allí todo el mundo hablaba romano, que se llama Rumanía. Y te decían, joder, y la hostia, ¿cómo has hecho? ¿Porque en Suiza qué? No, pues en Suiza hay una gente que hablaba ladino. No, en Suiza hablaban lo mío. Y el tío pues había pegado 3 años andando y de hablar gallego terminaba hablando rumano en el delta del Danubio, ¿no? Pero no se había dado cuenta, decía, pero si yo sigo hablando lo mismo. Pero cuando volví a Galicia decían, ¿pero tú qué cojones hablas? Joder, pues yo gallego. No, te entendemos la mitad. Oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Magia potagia? No, esto se llama un continuum lingüístico, que es la realidad de todas las lenguas en ausencia de poderes centralizados. ¿Eh? Y sabemos que los iberos no tenían una estructura estatal. Tenía una estructura de pueblos o de naciones o de ciudades. Entonces, si no hay una estructura central, pues la lengua adoptaría esa estructura de continuum, que es lo que nos indican los datos del Pirineo, donde no sabemos dónde empieza el íbero y dónde acaba el euskera. Pues porque tampoco sabemos dónde acaba la lengua de Languedoc, ¿no? El languedociano o el occitano, y dónde empieza el catalán, ¿dónde? Pues donde hay uno que dice que yo soy occitano y ese es catalán, pero lingüísticamente, ¿y dónde empieza el catalán y dónde acaba el catalán y empieza el aragonés? Pues donde hay uno que dice, no, yo no soy catalán, me cago en yo, no veo, hostia. Sí, pero bueno, pero es que lingüísticamente lo que hablas tú y lo que habla el del Valle de Alau, que es Comunidad Autónoma de Cataluña, pues se diferencian en 0,3 cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que seguramente pasaría, ¿no? Un continuum, y es ahí donde llegamos a la hipótesis de una familia de lenguas ibérico-vascónica desde Burdeos hasta Huelva, ¿no? Se me ha olvidado decir una cosa, he visto un vídeo en YouTube de la mayor experta en los íberos del Estado español o de España, que dice en su charla, bueno, ¿por qué se llaman íberos? Bueno, pues porque cuando los romanos llegan, se encuentran de que en la península ibérica hay 3 ríos que se llaman Iber. Y dice, el río Tinto, está en Huelva, en la antigüedad se llamaba Iber. El río Júcar, en la antigüedad, que está en Valencia, en la antigüedad se llamaba Iber. Y luego está el Ebro, que se llamaba Iber. Y yo estaba viendo la charla y digo, bueno, ahora va a decir, por muy académica que sea, en honor a la verdad, va a decir, bueno, es que en España hay una lengua que dice que Iber es valle y que Ibai es río y que Ibón es un lago de los Pirineos, pues no lo dice. No lo dice. Increíble, ¿no? Encontramos en medio de Siberia un pueblo, ¿no? Un pueblo no, unos ríos que se llaman Ter, Llobregat y no sé qué. Y el lingüista ruso o chino dice, bueno, esto debe ser algún sustrato. Alguien en el público dice, oye, yo soy catalán y esos son los ríos de mi país, ¿no? Ah, pues no lo sabía. Estos son los lingüistas profesionales de la academia, ¿no? Son capaces de decir que había 3 ríos en la península ibérica de Huelva al Pirineo que se llamaban Iber. Y bueno, tampoco cuesta mucho ir a internet y decir Iber. Y dicen, Ibar, valle en vasco, Ibai, río en vasco, Ibi, vado de río en vasco, ¿no? La raíz Ibe, ¿no? Ha tenido que ser un alemán, luego hablaremos de él, Theo Benemann, como siempre, catalanes, alemanes, ingleses, jamás, a veces algún francés, españoles nunca jamás, que cojan 10 minutos en el móvil para decir, oye, pero también van a decir, los lingüistas del imperio de las mentiras van a decir, bueno, pero es que esta palabra, el euskera la tomó del íbero, ¿no? Entonces, en Huelva no podían hablar euskera, ¿no? Sobre todo porque ya que los vascos se alían con los catalanes, bueno, esto ya estamos acostumbrados desde las guerras carlistas, pero que ya los andaluces empiezan a reivindicar que son iberos y que liturgis es euskera, pues ya esto es el fin del mundo, entonces lo dejamos, ¿no? Bueno, pues esto no tiene nada que ver con la historia.
Aquí tenemos, diríamos, el origen de las poblaciones sardas, de Cerdeña. Entonces, pues evidentemente, es decir, los vascos no dieron un salto, ¿no? Tenían que haber pasado, o sea, y están luego las poblaciones bereberes y los etruscos y compañía. Se ha olvidado también de los ilirios, ¿no? Ilirios, que genéticamente es una población pre-indoeuropea que adopta una lengua indoeuropea, que es el ancestro del albanés. Pero de eso hablaremos luego si tenemos tiempo. Esto es el libro que está muy bien porque está en euskera, que se titula Rastros del euskera en Cerdeña, que espero que algún día se traduzca al catalán, para hacer un homenaje a Blasco y Ferrer, porque fue él el que... y ahí dan, bueno, ahí es apabullante. Este libro lo tengo en casa. Y bueno, sale una lista de topónimos que empiezas a leer y dices, ¿esto qué es? Parece que estoy en el Baztán, ¿no? No, pues estás en Cerdeña, ¿no? En las montañas de Cerdeña, ¿no? Y este es otro libro que escribió con toponimia de vascónica en el norte de Italia, ¿no? Con lo cual, hay que preguntarse si los ligures no formaban parte de la familia ibérico-vascónica, porque sabemos que los ligures fueron dominados por los celtas, que es un fenómeno que, si queréis, luego hablamos, de la dominación de élites guerreras sobre poblaciones preindoeuropeas, ¿no? Sobre todo de élites guerreras celtas sobre poblaciones indoeuropeas que paulatinamente pierden su lengua preindoeuropea, ibérico-vascónica, y adoptan lenguas celtas, ¿no? Bien, pero es tanta información que es mejor seguir para adelante. Y, bueno, esto ya me he pasado sin darme cuenta al paleosardo, ya lo he explicado. Con el tema, esto es otro tema, este es el tema de la civilización megalítica. Y ahí sale Cerdeña y el norte de África, los bereberes. Entonces empieza a haber una serie de indicios que llaman indicios convergentes, ¿no? La genética, la arqueología, la lingüística, sugieren que ahí hay tomate, ¿no? ¿Ese tomate cuál es? Pues no lo sabemos muy bien, ¿no? Este es otro mapa sobre la civilización megalítica, ¿no? Como podéis ver, muy atlántica, pero también mediterránea, y con un gran hueco en el Levante, ¿no? Vete a saber por qué, ¿no? Y ahora ya llegamos... sí que quería decir, con el tema del paleosardo, no tenemos documentación para nada, no tenemos textos en paleosardo, sí que tenemos en íbero, ¿no? Yo tengo la intuición de que si encontrásemos algunos plomos en paleosardo, entenderíamos muy poco también, como nos pasa con el íbero, ¿no? Pero sí tenemos dos temas muy importantes, la etnografía y la genética. La etnografía, voy a dar 5 datos sobre una cultura paleoeuropea, una religión paleoeuropea, que todavía existe y que es sorprendente, ¿no? Y seguramente tiene que ver mucho con esta familia de lenguas ibérico-vascónicas. Los carnavales, por ejemplo. Estáis acostumbrados, porque habréis estado la mayoría en el País Vasco, ¿no? El Zampanzar, los Yoalduna, ¿no? Esta gente que haga unos cencerros, ¿no? Por ahí, ¿no? Bueno, pero es que esto existe en Cantabria, que se supone que es territorio celta, existe en Suiza, que también se supone que es celta. Y yo, que estuve dando clases en Pamplona, cuando montamos la jornada de las lenguas, apareció una familia rumana con unas fotos de su carnaval rumano, con una gente con cencerros haciendo exactamente lo mismo que los vascos. Esto es un indicio, esto no es una revelación, pero es un indicio. O sea, en toda Europa hay gente que al principio de la primavera se pone unos cencerros y empieza a dar vueltas para despertar a la naturaleza, ¿no? Oye, pero de Rumanía a Cantabria, ¿no? Y donde más fuerte, como siempre, ¿no? Los vascos ultraconservadores, donde más fuerte es el tema, es en Euskal Herria. Otro tema, la Mare de Déu, la diosa madre. Podríamos hablar horas de eso, ¿no? En euskera, el sol es femenino. Bueno, es masculino, pero las leyendas más antiguas, más marginales, más escondidas, le llaman al sol la madre sol. Un dato muy importante. Para los que seáis de Tolkien, los hobbits también dicen sol en femenino. Pero esto es la fantasía. Pero bueno, siempre es bonito, ¿no? Otro, la sardana. De esto sabe Jordi Bilbeny. El círculo. Las danzas sagradas que crean el pueblo, ¿no? Las danzas íberas o vascas, en que un círculo, si nos movemos en círculo, y creamos, recreamos la comunidad, ¿no? Y un último, que vosotros creo que también conocéis, Lome desnasós,
un personaje catalán que tiene 365 narices y resulta que en mi país hay uno que se llama Olencero que tiene 365 ojos. Y en algunas tradiciones muy marginales también tiene 365 narices, ¿no? Entonces dices, hay una serie de leyendas. Ah, y se me ha olvidado más importante, el dragón, el Herensuge, la serpiente de tres cabezas, ¿no? Que es un mito que viene del Cáucaso a Galicia, ¿no? Por toda Europa, ¿no? El dragón. Estamos aquí en Mont Blanc, donde bla, bla. Y luego está la genética, ¿no? La genética, si queréis, luego profundizamos, la genética es una bomba. Hay que saber que la genética y la lingüística no son lo mismo. ¿Por qué? Porque en determinados momentos hay un pueblo que tiene una genética y una lengua, pero hay veces que hay pueblos que pierden su lengua, pero no pierden la genética. Los catalanes pierden su lengua íbera y adoptan el latín y lo transforman en catalán. Pero la genética catalana no ha cambiado. Y esto es un ejemplo claro, si queréis profundizamos, hay cuatro ejemplos muy bonitos. Los albaneses son gente que tiene una raíz paleuropea, calaris, genéticamente son paleuropeos al 100% y hablan una lengua indoeuropea. Entonces no hubo cambio de poblaciones, pero en algún momento los ilirios, ancestros de los albaneses, cambiaron de lengua, como hicieron los catalanes, los gallegos y como hicieron también los vascos, de esto hablaremos luego. Los vascos, para sorpresa de mis compatriotas más racistas y arrogantes, tenemos una genética indoeuropea. Claramente, menos la parte femenina, el ADN mitocondrial. Pero la genética vasca es indoeuropea masivamente. Sin embargo, hablamos una lengua no indoeuropea. Los sardos tienen una genética pre-indoeuropea. Vamos, que le da 500 vueltas a estos vascos del RH, bla, bla, bla. Que no es mentira, pero... Y hablan una lengua latina. Y luego están los finlandeses, que tienen un gen fino-altaico y que hablan una lengua fino-ugria, ¿no? Con lo cual, lenguas y genética no corresponden, pero sí que nos ayudan, ¿no? Y entonces ya vamos al tema de la hipótesis de la familia tal, ¿no? El Mediterráneo fue una autopista. El Mediterráneo en la antigüedad fue una autopista. ¿Por qué? Porque antes la gente iba a pie y había que atravesar montañas, vadear ríos y tal. Pero de repente la gente, muchísimo antes de lo que nos imaginamos, por eso Australia está habitada y Polinesia, todo el Pacífico se llenó de gente, descubrió que esto del agua es maravilloso, llegas a cualquier sitio. Con lo cual, en el Mediterráneo tuvimos una autopista gigantesca que conectaba el Cáucaso con el Pirineo. De una complejidad que no podemos imaginar, pero que podemos intuir, ¿no? Pensando, por ejemplo, en las lenguas de Nueva Guinea, ¿no? En Papuasia, ¿no? Entonces, el Mediterráneo tenía que ser un mosaico de lenguas y de culturas inimaginable, ¿no? Pensemos que... Pero bueno, estaba todo conectado por el mar, ¿no? Y ahí entramos en, diríamos, Este es el esquema de una antropóloga lituanoamericana, Marija Gimbautas, sobre la extensión de los indoeuropeos, ¿no? Pero lo que yo quiero decir aquí es que sabemos que la agricultura y la ganadería se originan en Anatolia, que está muy cerca del Cáucaso, ¿no? Ya vamos viendo, ¿no? Y eso es la bomba, porque los cazadores-recolectores pues vivían como podían, pero tampoco podían tener 40.000 hijos porque... No había chichi. Y de repente hay una gente que inventa la agricultura y la ganadería, joder, y que tienen hijos por un tubo porque hay para comer y para crecer. Esta gente, eso es la bomba atómica, ¿no? ¿Y cómo lo hacéis, no? ¿Qué magia es esta? Entonces, la agricultura y la ganadería se extienden, pero evidentemente esa tecnología de hacer crecer plantas y de domesticar los animales se transmite con una lengua, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis mía y de más gente? Pues que el euskera y el íbero vienen del este. Que la lengua de los primeros agricultores y obviamente de los primeros ganaderos es la lengua y que el euskera tiene un núcleo muy antiguo relacionado con el paleolítico, con el refugio, luego hablaremos con el refugio, con las glaciaciones, muy pequeño, un núcleo, y sobre ese núcleo hay un mestizaje total de estas lenguas que vienen del Mediterráneo con unas tecnologías
que no hay nada que discutir, ¿no? Porque si tú sabes, eres agricultor y sabes plantar, oye, enséñame. Pero claro, te va a enseñar en su lengua, te va a decir, esta planta se llama así y hay que plantarla así, ah, pues yo voy a aprender. Yo hablo mi lengua, pero inmediatamente mi lengua empieza, como nos pasa ahora con el inglés, mi lengua se empieza a hibridar con esta nueva lengua y esta nueva tecnología que viene, ¿no? Aquí otra vez tenemos a los indoeuropeos, ¿no? y sus viajes. Y entonces ya vamos al gran mogollón, ¿no? Aquí tenemos la hipótesis del refugio vascónico, ¿no? Bueno, quería hacer varias cosas. El Mediterráneo llega al Cáucaso y siempre ha habido un hilo que une el Cáucaso con el euskera. El primero, que los griegos que llegaban del Cáucaso a Ampurias, los griegos llegaban a Ampurias, pero los griegos estaban en el Mar Negro, ¿eh? Bueno, de hecho, Crimea era un territorio griego, ¿no? Entonces, estos no eran tontos. Y resulta se les ocurre decir que hay dos Iberias, la Iberia del Cáucaso y la Iberia de Occidente. ¿Por qué? No lo sabemos. Puede ser que sea un error como el de Colón, catalán, genovés o lo que fuese, que pensaba que había llegado a la India. Entonces, los griegos se equivocaron y llegaron al Cáucaso y dijeron, estos son íberos y no eran íberos. O sí, llegaron y decían, joder, ¿estos hablan algo? Joder, yo estaba en Ampurias, tío, y no se les entiende ni hostias a estos cabrones. Bueno, ya hemos encontrado un chico que vino, aprendió, y ahora ya nos arreglamos y tal. Y haya aprendido algo y tal, chapurreo el íbero, ya nos arreglaba, aquí las ánforas, el vino, lo otro. Joder, cojo el barco, me voy ahí al Cáucaso y me encuentro una gente y digo, hostia, pero si hablan medio íbero. Pero como no tenemos el DVD, pues son hipótesis. Otro tema, el nombre de Troya, que tenía, que sepamos por ahora, tres nombres. Troya, Wilusa, tal como le llamaban los hititas, y otro nombre que es Ilión. Me cago en la... Cinco minutos. Me cago en la mar. Ilión, cualquier vasco del siglo XXI entiende. Ilión es la buena ciudad. Ilión, la buena ciudad. La buena ciudad, Ilión. Pero aquí tenéis Iliberri, Liturgi, Ilurki, Iluro, y lo que quieras, ¿no? ¿Qué hacía una ciudad que controlaba la puerta del último Mediterráneo llamándose Ilión? No lo sé, pero estaba ahí. Y los griegos, que venían del norte con sus armas de bronce y hierro, pues la conquistan y con eso cortan el bacalao y se dedican a... Pero era Ilión. Pero es que en el Kosovo, cuando hay la guerra de Kosovo, pim, pam, pum, de repente estás en la tele y dicen, bueno, aquí están las tropas de liberación, bueno, lo que sea de Kosovo y los serbios, en el río Ibar. ¿Cómo? El río más grande de Kosovo, 2.500 años después, se llama Ibar. No Iber, no, Ibar. Y como siempre, el paradigma, si habéis visto la Guerra de las Galaxias, ¿no? Cuando encuentras algo que es la verdad, viene el Imperio de la Mentira y te dice, estos no son los drones que estáis buscando, ¿no? Y se llama casualidad, ¿no? Y luego está el asunto bereber, del que solo voy a decir una cosa, y es que el bereber tiene verbos masculinos y femeninos, cosa rarísima en la lingüística, que también tiene el euskera, es decir, hay verbos en los que no se trata igual a una mujer que a un hombre. Ahora esto no está... En fin, bueno, me va a callar, ¿no? Bien, pues resulta que los verbos para tratar a una mujer con mucha confianza, a tu hermana o a tu amiga, terminan en N. Y los verbos para tratar a un hombre con mucha confianza, hermano, colega, terminan en K. Con lo cual, el euskaldun tiene tendencia a ver N, mujer, K, hombre. Pero es que resulta que en ciertos dialectos o ciertas lenguas bereberes existe el mismo tratamiento para hombres y para mujeres diferenciado, y para las mujeres acaba en M y para los hombres acaba en K. Pero es que en húngaro el plural se hace en K. Y si empezamos a hablar de eso, pues nos volveremos locos. Simplemente citar a dos grandes lingüistas de la academia, que tienen todos los sacramentos, que evidentemente no son españoles, aunque eso no impida que algún lingüista español pueda ser, esté por la verdad, ¿no? Lo que pasa es que el nacionalismo nos ciega a todos, a mí también, ¿eh? Este Steo Venemann, alemán,
que habló de una Europa semítica, habló de la presencia cartaginesa y fenicia en Dinamarca, en Alemania, y de los restos lingüísticos que ha dejado eso en las lenguas germánicas, y de Michel Morvan, que es un lingüista francés que se ha dedicado a estudiar la hipótesis del norte, es decir, la relación del euskera con las lenguas paleosiberianas, urálicas y altaicas, ¿no? Y entonces ya con esto termino. La gran hipótesis gigantesca es la de un continente lingüístico. Este es el libro de Michel Morvan, los orígenes lingüísticos del vasco. Ha hecho una aportación fundamental, es hablar de orígenes lingüísticos del euskera. El euskera no tiene un solo origen, es inútil buscarlo porque no tiene un solo origen, es una lengua extremadamente híbrida. Pero los vascos, lengua aislada y el RH negativo y no sé qué, ¿no? Aquí está Ilion. Ahí y tal. Y para seguir con el tema, resulta que tenemos que en el Cáucaso había un reino que se llamaba Urartu, ¿no? Y Urartu, cualquier vasco, hasta y Jordi también es a mitad vasco, Urartu, entre aguas. Y fíjate si está entre aguas, ¿no? Que tiene tres grandes lagos y los dos mares, ¿no? Ni idea. Ni idea, pero ahí hay una serie de tal. Y aquí ya vemos, estos son unos esquemas de un lingüista finlandés que habla también de una Europa pre-indoeuropea repartida entre la familia de lenguas vascónica, la familia de lenguas uralo-altaica en azul y la familia de las lenguas balcánicas que desaparecieron con la llegada de los indoeuropeos. Esa familia de lenguas balcánicas tendría mucho que ver con la familia de lenguas mediterráneas vasco-ibéricas, pero son hipótesis. Aquí tenéis, aquí está Urartu, eso. Y como siempre, ¿no? El fútbol, pues así como hay un equipo de fútbol que se llama Iliturgi, ¿no? en Jaén, pues hay un equipo de fútbol en la Armenia que se llama Urartu, entre aguas. ¿Es casualidad? No sabemos. Aquí está un mapa sobre la Iberia del Cáucaso, etcétera, etcétera, y ya lo vamos a dejar, ¿no? Y aquí estos mapas, voy a dejar el último, que es la gran teoría y mi gran hipótesis. Mi hipótesis es que el euskera tiene diferentes capas. Tiene una capa que llamo paleolítica, ¿no? Tiene una gran capa mediterránea enorme, que no sabemos cuál es porque no entendemos el íbero, pero seguramente una capa gigantesca, porque hay que saber que los primeros agricultores convivieron con los cazadores-recolectores durante más de 1.000, 2.000 años. Fíjate si las lenguas se mezclaron y se fundieron, ¿no? Luego tiene una capa latina enorme, gigantesca, del 40, creo del 60% del vocabulario, de cambios estructurales en la lengua enormes. Y luego tiene una capa románica del francés, del español, del catalán, del catalán también. En el euskera pirenaico esto se llama cadira. ¿Sí? Y te sacan en euskera, hablas con ellos y te hacen así y dicen, ganiveta. Eso es del latín pirenaico, en fin. Y entonces la hipótesis final, muy hipotética, es el euskera tendría en su corazón la llave para acceder a la reconstrucción de una lengua madre o unas lenguas madres que se hablaron en toda Eurasia con la glaciación. Y de esas lenguas madres, como podéis ver ahí, con un trabajo de 40, 50, 60 años, varias generaciones de investigadores, podríamos seguramente rastrear junto con la genética y la arqueología esa enorme familia de lenguas que luego, como un árbol, como el árbol de la vida, se han ido extendiendo, ¿no? Y pues ya con esto me callo, que ya hablo bastante. La isla mundo, que como dicen los geopolíticos, la isla mundo, Euroasia, África, ¿no? Y luego, pues, el futuro de libertad que tendremos algún día. Y ahora viene lo mejor. Sí, si alguna pregunta, alguna, farem. Con què m'he agafat? Hem començat 5 minuts tard, acabarem també un palet tard perquè també ens estan esperant a fora aquest tastet de melmelades que cada any fem per assaborir no només l'intel·lecte sinó també el paladar. Per tant, 10 minuts
justets, preguntes, sisplau, precises, concretes, que ell pugui respondre, no autobiografies, sisplau, preguntes concretes, us passem la paraula. En Andorra existen también... Sí, en Andorra hay topónimos vascónicos o ibérico-vascónicos, el mismo nombre de Andorra parece que tiene que ser. Hay un topónimo catalán que nos impresiona, que es Benavarre, sí, porque nosotros tenemos una región de nuestro país que es Benavarra. Pero bueno, es increíble, o sea, y vete a los Pirineos con un diccionario y vas a alucinar en colores. Estuvimos nosotros en una cascada preciosa en Aragón que se llamaba Sorrosal. Nosotros lo entendemos. Vamos a ir a cascada de Sorrosal. Nosotros en vasco lo entendemos, es Zorrozábal, el gran chorro, el chorro amplio. Y así nos pasa prácticamente con la mitad de la toponimia del Pirineo, ¿no? Es increíble. Es decir, vas a ir a tal sitio y le dices al que vais a ir, sí, pero vas a ver esto. ¿Y tú cómo sabes? Joder, porque el topónimo lo dice. A veces no, ¿eh? A veces no entendemos nada, ¿no? Y a veces interpretamos mal. Nos dicen, no, esto es así. Ah, pues perdón. No has parlat, però sembla que fas la mateixa feina que la Carme Huertas. La Carme Jiménez Huerta, ¿la coneixes? La que, no entiendo. Carmen Jiménez Huerta, ¿la conoces? Carmen Huerta. Jiménez. Carmen Jiménez Huerta. La que habla de que las lenguas latinas no vienen del latín. No venim del... Yo soy muy escéptico. O sea, si quieres decir que las lenguas latinas no vienen del latín oficial, absolutamente codificado, artificial y sometido al griego, que se inventaron las élites romanas para dignificar su lengua, estoy de acuerdo. Pero es que esa no era la lengua de los latinos. La lengua de los latinos era algo bastante diferente al latín clásico, y ese es el que dio origen, en mi opinión, a las lenguas romanas, ¿no? Pues para mí una evidencia, pero bueno, porque el íbero no dio origen al catalán, entre otras cosas, porque si no lo entenderíamos el íbero, y justo con el euskera entendemos tres cosas, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo explicas que el rumano y el gallego portugués estén tan relacionados con unos paradigmas tan constantes, con unas leyes fonéticas tan constantes? Eso viene de un origen común, de un continuum de lenguas que les puedes llamar latino, latín vulgar, lo que te dé la gana, pero eso está ahí. Y que ese continuum de lenguas tiene una relación con las otras lenguas indoeuropeas está bastante garantizado. Ahora, yo no conozco esa hipótesis, entonces, pues, tendré que leerla y ver si... En principio soy un poco reacio en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿cómo me explicas que el dálmata, el ladino de Suiza, el rumano, el mozárabe, ¿no?, compartan tantos rasgos parecidos, ¿no? Bueno, pues entonces estamos de acuerdo. Sí. O sea, el latín clásico es una lengua absolutamente artificial, ¿no? Creada, que se dice en francés, de tu pies, ¿no? O sea, montada de todas piezas por una aristocracia romana que quería ser como los griegos, y entonces, pues, como el francés. Es decir, eso es exactamente lo mismo. O sea, el francés que conocemos no lo hablaba nadie. Lo que se hablaban eran lenguas d'oïle, ¿no? El normando, el picard, el picardía. Entonces, la aristocracia francesa dice, nosotros queremos tener una lengua noble, que sea cercana al latín. Entonces, cogen la lengua que se hablaba en la Île-de-France, que ese es el origen de Francia, que era una de las numerosas lenguas d'oïle, la unifican, la transforman, la latinizan, la grequizan, le meten TH por todos los lados, le dan una ortografía extremadamente compleja para que el populacho no pueda escribirlo, y nosotros que tenemos tiempo podamos escribir, lo cual se ha vuelto en contra del francés hoy en día, porque hoy en día hace falta escribir rápidamente y el francés tiene una ortografía tan caótica y tan aristocrática que nada, vamos, yo escribo francés mejor que los franceses, porque los franceses es que no pueden con ello, ¿no? Entonces, es bastante parecido, entonces seguramente estamos de acuerdo. Pero a veces, como las cosas se transmiten mal, también hay un lingüista vasco que dice que el euskera es indoeuropeo, ¿no? Y dices, ¿qué dices? Y cuando lees un poco sobre él, no, lo que él dice es que el proto-indoeuropeo y el euskera comparten numerosas cosas. Y además lo que él dice es, seguramente eso es porque los indoeuropeos ocupan territorios en los que habla gente de lengua ibérico-vascónica, entonces esas lenguas indoeuropeas, entre ellas el griego, entre ellas el latín, tienen un sustrato vascónico, ¿no? Por ejemplo, y por poner un ejemplo, vas a Asturias y te encuentras un valle que es el Valle de Oscos,
Oscos, ostras, vascos, oscos. Pero es que en ese valle el río se llama Ibias, Ibi, que en vasco, en euskera significa vado. Pero es que vas al lado de Roma, existía un pueblo que eran los oscos. Hipótesis, pueblo de lengua vasco-ibérica, ibérico-vascónica, que pierde su lengua y adopta una lengua itálica parecida al latín, pero que guardan su denominación. Ejemplo de eso, los hititas, que toman su nombre de un pueblo anterior, que eran los hati, que hablaban una lengua parecida al del estilo del urartu y del sumerio, nadie sabe de dónde viene, pero sabemos que los hititas hablaban indoeuropeo, ¿no? Esto es un fenómeno que pasa muchas veces. Conquista un pueblo, pierde una lengua, adopta otra, pero mantiene su identidad, ¿no? Esto, perdón. Quería preguntarte, que bueno, has hablado de los verbos vascos originarios. Sí. Quería preguntarte si las lenguas, una vez vas para atrás, las lenguas antiguas, sí, vas para atrás, son más complejas que las lenguas que tenemos ahora. Mi convicción profunda es que las lenguas, conforme más antiguas son, son más complejas y muy filosóficas. ¿Eh? Es que esto es como esto directamente es un misterio. Si comparas, parecería que la forma de vida de los hombres antiguos, sí, era como más simple, ¿no? No. Pero resulta que tienen lenguajes que son 20 veces más complicados que los nuestros y además representa que hablaban entre ellos 20 veces más de lo que hablamos nosotros. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto forma parte de la arrogancia moderna, ¿no? La modernidad, que es una civilización que se origina entre 1453 y 1492, ¿no? En la que, por cierto, Cataluña participa en primera línea, hasta que luego viene el Imperio Español y decide que... Además, hay follón. Estos catalano-aragoneses son complicados, tienen cuatro reinos, hay que hablar, siempre hay que hablar con las cortes, el rey no puede hacer lo que le salga a los cojones. A la mierda con esto, ¿no? Forma parte de la arrogancia moderna, ¿no? Entonces pensamos que los primitivos hablaban más simple. No, no, hablaban mucho más complejo, porque no tenían más que eso. Tú tienes que darte cuenta lo que supone la invención de la lengua, ¿eh? La lengua que dicen que seguramente tiene igual 500.000 años de antigüedad, ¿eh? O sea, pero bueno, entonces imagínate que tú estás construyendo el mundo. Y cada vez que creas una palabra nueva, es todo un aspecto de la realidad que se desvela. Es gente que tiene tiempo para hablar. ¿Eh? Si veis las películas de los indios de América, y los europeos primitivos no somos muy diferentes de los indios de América, forman un círculo y toman tiempo para hablar y toman tiempo para escuchar. No tienen prisa. ¿Eh? Y los que sepáis euskera, luego a la hora de comer, os diré algunos datos sobre indicios de que el euskera fue una lengua sagrada, como lo fueron todas, en una época de la humanidad en la que todo era sagrado. Por eso bailar era sagrado, cazar era sagrado, cultivar era sagrado y sobre todo lo más sagrado de lo sagrado era tener hijos. ¿Eh? Y quienes ayudaban al nacimiento de los hijos no eran como ahora matronas, mujeres subordinadas a los médicos, sino que eran las grandes sacerdotisas de la diosa madre, las receptáculas, los receptores de la gran sabiduría, porque no solo ayudaban a nacer a los niños, ayudaban a plantar y ayudaban a la ganadería. Eran las sorgin, en nuestra lengua es transparente la palabra, sorgin, las creadoras de vida, pero no creadoras en el sentido moderno arrogante, sino las ayudadoras a crear la vida, ¿no? Y la diosa de la vida, ¿no? Entonces, vamos, conforme vamos atrás en el tiempo, las lenguas no son más sencillas, sino al revés. Son más filosóficas y mucho más complejas, porque además no tenían televisión, ni radio, ni libros, sino tenían un fuego y hablar. Pero hablar creaba la realidad. Estabas creando la realidad, ¿no? Esto es un río, pero esto es un río torcido, entonces lo vamos a llamar de otra forma. Y este es un pájaro, sí, pero no hay más que decir, no hay más que ver nuestro vocabulario. Habla con tus abuelos. ¿Cuántas palabras de plantas sabemos tú y yo? Yo pocas, soy de Pamplona, mi mujer muchísimas más, porque es de Berriozar, campesina. Pero los abuelos, ¿cuántas palabras de plantas saben los abuelos? Cientos. ¿Y toponimia? ¿Nuestros abuelos? ¿Cuántas? Esta pieza, no tenían que explicar, vete a la pieza que está, no, vete a el carrer del book.
Y todo el mundo sabía en el pueblo que el carril del buc estaba allí, en la punta. Pero tenían cientos de palabras para cada parte de la montaña. Entonces, claro, esto desmonta el mito del progreso, ¿verdad? Ay, qué miedo me da. Pero el mito del progreso forma parte del imperio de las mentiras, y como vosotros catalanes os habéis dado cuenta antes que nosotros, como siempre, los vascos siempre vamos un poco detrás vuestra, es lógico, sois más grandes, más poderosos, más ricos, vuestra lengua ha sido fuerte hasta 1714, la nuestra ya llegaron los celtas y nos mataron a hostias. Vosotros sabéis lo que es el imperio de las mentiras, ¿no? Y que es capaz de hacer desaparecer todo. No sé si habéis visto, yo he visto solo un episodio de refilón. Los españoles, además, están aprendiendo los americanos, entonces hicieron una serie, el Ministerio del Tiempo, ¿os suena? Sí. Bueno, pues el Ministerio del Tiempo es lo que contáis vosotros. Es decir, la Santa Inquisición era el Ministerio del Tiempo. Vamos a coger y vamos a hacer desaparecer el pasado y vamos a crear un pasado a nuestra medida, ¿no? Y entonces, uno de esos mitos es el mito de la modernidad, ¿no? La Edad Media era una época oscura, tenebrosa, ¿eh? Joder, yo vengo aquí y digo, hostia, la Edad Media era... La Edad Media era la hostia, ¿no? Las iglesias, ¿qué es esto, no? Entonces, nos han contado muchas milongas. Algunas son verdad, otras son medio verdades y otras son claramente mentiras, perdona. Hola, ¿nos puedes dar algún detallito más, que no tenemos tiempo, del tema de la numeración y esto que has soltado muy rápido de que numeráis de 20 en 20 y la docena? Sí, el tema de la numeración ha sido la bomba atómica que ha destruido el imperio de las mentiras. De forma científica, ¿no? Porque, es decir, y es que la numeración, lo he enseñado ahí, no sé si ahora se puede... Creo que se puede otra vez. A ver si puedo hacerlo. Bueno, la numeración es van, bi, hirur. Hay un tema, eso que los científicos dicen, los hechos irritantes. Es el número 6. Que se dice en vasco 6, que se dice en íbero 6, pero que en latín también se dice 6. Y ahí hay un fenómeno que seguramente habéis conocido, que es el tema de los tabús lingüísticos. Tabús lingüísticos. Entonces, hay uno que es excepcional y que nadie puede negar, porque eso no es una hipótesis, es una teoría, que es que en la cultura latina, que es muy herdaldún, muy maniquea, la derecha es la diestra, pero la izquierda es la siniestra. Todavía los italianos dicen sinistra. Hostias, ¿pero qué pasa con los pueblos de la península ibérica? Hostia, eso de sinistra da yuyu. Bueno, pues vamos a decirlo en una lengua. En una lengua, además, que es inferior, que es la lengua de la caca, que es el ibero-vascónico. Entonces, vamos a decir, gallegos portugueses izquierda, castellano españoles izquierda y catalanes esquerra, y lo mismo los gascones y tal, porque es una palabra tabú. Mi hipótesis es que el 666, en las culturas semíticas es un número, seguramente también babilónicas, es un número tabú, el 6. Número del mal, mal rollo, yuyu. Entonces, esto explicaría por qué en euskera, sei, en ibero, sei, y en las lenguas indoeuropeas también sei, sei, six, seis. ¿De dónde es la raíz? Mi hipótesis es que cuando hay algo tabú, se dice en otra lengua. Cuando hay algo tabú. Otro ejemplo, que es una hipótesis muy hipotética, es que en euskera, matar, asesinar, se dice hil. En el sur del país decimos hil, sin H, pero en el norte del país todavía pronuncian la H, hil. La hipótesis es que eso viene de una K antigua. Pero claro, si hil, con H aspirada, le pones una K, sale kill. Yo no soy filólogo inglés ni anglosajón, habría que estudiar si en las lenguas germánicas asesinar tiene una raíz diferente del resto de lenguas indoeuropeas, porque podría ser que kill sería un eufemismo en otra lengua para evitar eso de asesinar, ¿no? Por ejemplo, perdonad, pero como cada vez veo la tele y 25 palestinos han fallecido. Oh, fallecido, ¿no? Es decir, esto es un seudónimo, como es eufemismos, ¿no? Entonces, otro pasa por lo mismo con caca, ¿no? Caca, que es un universal, ¿no? Caca. Que tiene bastantes posibilidades de que sea una palabra de origen ibérico-vascónico, ¿no? Y claro, pues como la caca es fea, pues utilizamos una palabra eufemística, ¿no? Porque en latín, las lenguas latinas, se dice caca y pis, pero también lo decimos nosotros.
Pasa lo mismo con la palabra ama. No son las palabras feas, las palabras sagradas. Esto hablaremos, si queréis, en la comida. Yo voy a estar aquí hasta las 5 o 6. La palabra madre, prácticamente en todas las lenguas de la gran familia gigantesca boreal, está unida a la M. Entonces, esto nadie lo explica, ¿no? Entonces viene el paradigma y dice, oh, yo qué sé, oh, casualidades. Bueno, pues no puede ser casualidades. Entonces, todas las lenguas en las que la madre se dice con la M tienen algo que ver. ¿Lo qué? No sabemos. Pero todas las lenguas en las que padre se dice con una P o con una B o con una F o con una pater, vater, father, pues tienen algo que ver, son las lenguas indoeuropeas. Hostia, pero hay otras lenguas que utilizan la T para padre. Y esto lo hemos sabido desde el año Catapún, desde la batalla de Lepanto. Y es que los turcos al padre le dicen ata. Joder, pero nosotros los vascos decimos aita. Joder, pero ¿cómo puede tener que ver la lengua de los turcos que viene ahí de casa a Dios con la de los vascos que están allí? Eso no tiene nada que ver, es casualidad. No es casualidad. Porque luego empiezas a rastrear, si queréis luego hablamos, de las lenguas paleosiberianas y alucinas. Pero alucinas en colores. Y con esto termino. La lengua algonquina, norte de América, Canadá. Yo, ni, como en vasco, ni. Ah, esto es casualidad. Ah, sí. No, ni es algo muy sagrado. Pero espera, que en las lenguas indoeuropeas dices yo, ay, pero luego cuando te dicen a ti algo dices mi. Hostias. Pero es que la lengua algonquina, para decir tú, dice ki. Y en euskera del norte del país, eso que llaman franceses, dicen hi. Hi Jordi, se usteduk. Hi. Y para la tercera persona, que es es en todas las lenguas la tercera persona es siempre la que no está, porque es tuyo y el resto del planeta, pues los algonquinos dicen ho. Pero es que nosotros en euskera, en el verbo, tenemos la o para te doy algo. Pero es que en íbero aparecen formas verbales como en la mano de Irulegui, eraukon o eraukon, pero es que ese con todavía se utiliza hoy en día. Si yo quiero decir te di algo, o te dije algo, si lo digo en bajo navarro, es erran nakon, le dije, erran nakon, y en íbero tenemos formas en eraukon. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos un puzzle del tamaño de Eurasia y norte de África con fragmentos, porque estamos hablando de unos 10.000 años, y todo una o dos generaciones de lingüistas, genetistas, antropólogos, arqueólogos, que podrán ir poco a poco reconstruyendo el puzzle de esta unidad, de esta lengua o lenguas madres muy antiguas y que han sido, digamos, las piezas de esa ánfora están dispersas por toda Eurasia, ¿no? Pero de una forma que, bueno, que ya algún día lo sabes. Es que dices, pero ¿esto cómo puede ser, no? Pues es. Gracias.